Ok, buenos días, sean bienvenidos. Ahorita comenzamos, permítanme, ya que estamos en estas pantallitas. Ok, en algún momento pues monitoreen ahí su cuenta para ver si no hay ningún duplicado o en el caso que existiera, capture pantalla y me lo envíe al grupo de info, por favor, para irle dando seguimiento a todas estas cuentas duplicadas que existan, ¿verdad? Más adelante les voy a activar el micrófono para que participen, el que quiera participar. Vamos a comenzar en esta sesión y en esta sesión vamos a trabajar un ejercicio asociado a lo que es la estructura Swift Case. En sesiones anteriores habíamos estado hablando acerca de los elementos de la estructura Swift Case. ¿Para qué nos iba a servir esta estructura Swift Case? Vamos a poner esto a un ladito para que no les afecte ni a ustedes ni a mí. Y aparte de eso, pues, aquí lo vamos a dar. Habíamos trabajado esta parte, ¿verdad? Ya mencionar que esta estructura Swift Case pues trabaja con un selector, trabaja con casos, trabaja con un break y habíamos comenzado ya a trabajar los ejemplos de codificación utilizando NetBeans. Si a estas alturas todavía hay alguien que tiene problemas con NetBeans, entonces al momento que esté instalando o si descarga el portable, capture pantalla y me la envía, ¿verdad? O la publica ahí en el grupo porque se puede dar el caso pues que alguien haya tenido ese error y supo corregirlo o alguien más le ayudó a corregirlo, ¿verdad? La idea es que entre todos vayamos generando una comunidad de conocimiento y ahí vayamos aprendiendo, ¿verdad? Ok, partiendo entonces de ello, vamos a comenzar a trabajar. Recuérdense que a lo largo de las semanas he estado hablando acerca del proyecto de vida, que tiene diferentes etapas y lo importante de todo eso es que nosotros trabajemos para ello, ¿verdad? Nos esforcemos cada día para lograr ese objetivo. Cada uno de ustedes pues sabe claramente cuál es el objetivo que tiene, qué quiere estudiar cuando ya sea grande, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya en universidad o si se quiere especializar en alguna actividad en concreto, ¿verdad? Entonces es bien importante pues que vayamos trabajando desde ya. Probablemente pues le hace falta en algunos casos pues bueno, aquí solamente hay generales, le hace falta un año para que usted termine de definir qué carrera quiere estudiar, ¿verdad? Cómo se ve en el futuro. Ok, vamos a ver. Luciana Bonilla no me suena. Vale, vamos a hacer lo siguiente entonces por acá. Ok. Bueno. Tenemos en este caso el siguiente ejercicio. Dice que en la materia de informática se asignará un puntaje extra de acuerdo al resultado que los alumnos hayan obtenido en el primer laboratorio. Fíjese bien, ¿verdad? Dice, en la materia de informática se asignará un puntaje extra de acuerdo a lo que es la nota que usted haya obtenido, ¿verdad? Luego me dice acá, las preguntas a realizar son, para que usted pueda optar a lo que es este punto, usted debe de cumplir con lo siguiente. Las preguntas a realizar son, ¿cumple usted todas las reglas establecidas por el colegio? Usted puede contestar uno, vamos a contestar, en este caso vamos a ingresar el valor de uno para indicar que usted siempre cumple. Dos, para indicar que no, y tres, a veces, ¿verdad? En caso de contestar la opción dos o tres, que sería no o a veces, el programa debe finalizar. Y la segunda pregunta es, ¿qué nota obtuvo en el primer laboratorio? Entonces, con esos dos datos, me van a servir a mí para ejecutar todo lo que es el proceso que yo voy a seguir en este caso. Entonces dice, una vez capturados los datos, se debe tener en cuenta lo siguiente. Este momento aplica únicamente, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Y le dice que las personas que siempre cumplen con las reglas del colegio. Si la nota que obtuvo en el laboratorio está en el rango de 8 a 9, la nota
será de 10. En caso de haber obtenido 10, no se puede hacer nada, ¿verdad? Ya no se le puede poner 11 ni nada por el estilo, sino que si usted obtuvo de 8 a 9, entonces automáticamente la nota será de 10. Y pues le dice que en el caso que usted obtuvo una nota menor a 4 será 0.5, de 4 a 6 será 0.75 y de 7 a 7.9 será un punto el que se le va a proporcionar para que usted aumente su nota, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. Entonces, al hacer el análisis del problema, usted sabe que yo voy a indicar, voy a, en este caso, a ingresar el código de las reglas. Es decir, que si vamos a ver. Es decir, que si yo cumplo las reglas, si siempre cumplo las reglas, voy a ingresar el código de 1. Si no las cumplo, voy a ingresar el código de 2 o si a veces el código de 3. Ahorita lo vamos a manejar con código, ya que el manejo de texto es otro tema y es otra situación que vamos a ver más adelante, no en este periodo ni en este año, sino que más adelante. Entonces, en vez de estar escribiendo la palabra siempre, cuando me hagan a mí la pregunta, en vez de estar escribiendo la palabra siempre, lo que yo voy a hacer en este caso es indicar el código de 1. Si yo quiero decir o quiero en este caso indicar que no cumplo las reglas del colegio, el código 2 y el 3 a veces. Entonces, por eso que en mi dato de entrada serían las reglas, ¿verdad? Si cumplo, no cumplo o a veces. Y en este caso, en mi información, voy a imprimir la nota nuevamente, el aumento y la nota final. Esa sería la información que nosotros tenemos para poder resolver el ejercicio, en donde estrictamente tengo que utilizar la estructura Sweet Case por el hecho que ese es el objetivo de esto, ¿verdad? Entonces, una vez nosotros tenemos eso, nos vamos a ir a NetBeans. Siempre en el mismo proyectito que nosotros estamos trabajando, voy a agregar una nueva clase. Para agregar la clase, pues en el paquetito le voy a dar clic derecho, nuevo, y acá le vamos a habilitar Java Class. Entonces acá le voy a poner SW3, porque sería el tercer ejemplo que yo voy a tener acá para poder desarrollar, ¿verdad? En base a los lineamientos que me está dando el ejercicio. En base a esos lineamientos, entonces voy a agregar esta clase y acá voy a colocar el fin clase. Y si se observan, siempre voy a repetir todos los procesos que venimos repitiendo. PSVM. A veces con los que hemos estado acá practicando, los errores se dan porque escriben todas las instrucciones afuera del main. Recuérdense que no tienen que ir afuera del main, sino que todo tiene que ir dentro del procedimiento principal. Y lo primero que usted va a hacer en este caso es declarar el objeto, ¿verdad? Declarar el objeto. Eso no se le tiene que olvidar. Para eso hay una instrucción que yo les decía en su momento que usted se va a aprender esa instrucción a medida usted practique. No es que se lo va a memorizar, porque si se lo memorizó y no entiende por qué lo estamos haciendo, entonces al final una letra que le falte o una, en este caso, o una... si lo puso mayúscula o minúscula, pues sencillamente esto no le va a funcionar. Y si se recuerdan, inicialmente, pues nosotros estábamos diciendo que esta instrucción inicialmente me da error porque tengo que indicarle a la máquina que yo voy a trabajar con la clase Scanner. Entonces le doy en este foquito y al estar en este foquito, pues yo voy a importar la clase Scanner. Le tengo que decir a la máquina, entonces automáticamente él le coloca esto. Eso es lo que venimos trabajando desde el periodo anterior y en cada ejercicio nosotros tenemos que ir haciendo esto, ¿verdad? Aparte de esto, pues tenemos lo siguiente. Después de declarar lo que es el objeto, eso va a ser así en todos los ejercicios que nosotros desarrollemos, vamos a declarar las variables. Declarar las variables. Yo les decía a ustedes en su momento que el colocar todo eso no es necesario, es un comentario. Yo voy documentando en qué parte estoy realizando. ¿Para qué sirve esto? Yo lo estoy haciendo para que cuando usted se ponga a trabajar en esto, comience a hacer los ejercicios o comience a trabajar en su proyecto etapa 2, sepa con qué va a iniciar. Este es mi único objetivo.
Esto significa que al ponerle pleca pleca, esto es un comentario y la máquina o el intérprete, en este caso que es NetBeans, al ejecutar el código no lo va a ejecutar, sencillamente es como para ir documentando lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, en base al enunciado, lo que nosotros habíamos establecido era que mi variable de entrada sería la regla, porque yo tengo que indicar 1, 2 o 3, y mi nota, ¿verdad? Esa sería mi variable de entrada. Con respecto a las reglas, recuérdense que yo puedo decir o puedo indicar que sí cumplo, no cumplo o a veces, ¿verdad? Entonces, para este ejercicio, mi selector se va a llamar reglas. Ese es porque, acuérdense que les decía en su momento, el selector me va a indicar el camino a seguir. Ah, si yo digo siempre, hay un camino que me está indicando el ejercicio. Pero si yo digo no, o a veces, hay otro camino. Y aquí se lo dice, miren, en caso de contestar la opción 2 o 3, finalizar el programa. Eso es lo que me toca. Si sí, yo indico que no o que a veces cumplo la regla. Entonces, en este caso, el selector con el que yo voy a trabajar se llama reglas. ¿Cómo identificar ese selector? Usted lo va a identificar como aquella variable que le va a permitir elegir entre procesos. Entonces, reglas me permite a mí elegir entre procesos. ¿Por qué? Porque si yo elijo uno, se va a ejecutar todo esto. Pero si yo elijo dos o tres, sencillamente me va a finalizar el programa. Entonces, ahora que nosotros tenemos eso, vamos a declarar las variables. Por el momento, el selector lo estamos declarando como entero. Entonces, sería reglas y vamos a declarar las notas, que sería un double, ¿verdad? Creo que está en mayúsculas, si no me recuerdo. Nota. Ajá, nota sería. Entonces la vamos a declarar como double y vamos a declarar la variable de salida, que en este caso mi variable de salida, nota es la misma, solamente la voy a imprimir, voy a colocar aumento y nota final. Entonces voy a declarar acá aumento y nota final. Quiero ver cómo lo puse, nota final, ahí está. Nota final. Esas serían mis variables. Al declarar mis variables, ahora me voy a ir a la captura de datos. Comentario acá y lo voy a poner captura de datos. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer es mostrarle un mensaje en pantalla a lo que es el usuario para que me proporcione la información que yo necesito. Y voy a almacenar este dato. Entonces, el primer mensaje, recuérdese, voy a poner la instrucción solve, presiona la tecla tab y este solve va a ir en minúscula, porque si yo lo pongo en mayúscula, solve tab no me hace nada. O si por error coloco solve espacio tab, no va a hacer nada. Entonces, usted va a colocar solve tab. Entonces, voy a solicitar la nota. Ingresar la nota del lab 1 de info. Ese sería el mensaje. Entonces, acá nos tenemos que recordar de la instrucción para poder guardar esta nota. Entonces, usted va a decir nota igual. A continuación voy a poner el objeto, punto. Y este objeto lo que está haciendo es permitiéndome tener acceso a funciones que ya están creadas. En este caso yo voy a utilizar la función nextDouble porque mi variable nota la he declarado como double. ¿Qué hace ese nextDouble? Lo que hace es lee las teclas que ha presionado el usuario y me lo va a almacenar, ese dato me lo va a tomar como un número, como en este caso un número decimal. ¿Sí? Entonces por eso nosotros colocamos en este caso nextDouble. Porque me lo va a tomar como un número decimal. Entonces almaceno nota y luego voy a solicitar, en este caso, le voy a preguntar al usuario, ¿cumple usted todas las reglas establecidas por el colegio? Entonces vamos a copiar esto, me lo voy a llevar para acá y dentro de las comillas le voy a poner esto. ¿Cumple todas las reglas establecidas por el colegio? Entonces voy a presionar Enter acá. Y si se fija, al presionar Enter, pues él automáticamente me agregó un signo más, que en este caso estamos concatenando. Entonces, yo le voy a poner acá un salto de línea, el pleca N significa salto de línea.
Y si se fija en el mismo show, voy a hacer toda la impresión. Entonces lo que yo hice en este caso, pues presioné Enter. Voy a volver a colocarlo acá para que ustedes observen nuevamente. Por si alguien se ha quedado de los que están poniendo atención y pues ni por qué hizo eso. Fíjese bien, tenemos ese SOC normal. Entonces, en el mismo SOC, yo quiero hacer todo el menú de opciones. Entonces, presiono. Si se fija, estoy adentro de las comillas, presiono Enter y automáticamente la máquina lo que hizo fue añadirle un signo más, que en este caso el más con texto significa concatenar. Entonces, aquí a la par, yo le voy a poner un salto de línea. En informática, pleca N significa salto de línea. Y le voy a colocar acá, cumple usted todas las reglas del colegio. En la siguiente línea me va a mostrar las opciones. Uno siempre, dos no y tres a veces. Entonces vamos a copiar esto. Me lo voy a llevar para acá. Y esto es lo que me va a aparecer. Cumple usted todas las reglas establecidas por el colegio. Entonces en la siguiente línea me va a aparecer el menú. Uno siempre, dos no y tres a veces. Y ahora voy a capturar ese valor. Voy a capturar ese número que la persona me va a proporcionar. Entonces, ¿en qué variable lo voy a almacenar? Lo voy a almacenar en mi selector. Entonces, yo voy a colocar acá reglas igual. En este caso, mi objeto otra vez. Pero resulta ser que mi objeto, como lo escribí mal, no me muestra el menú de opciones. Pero como en este caso reglas, yo lo he declarado como un entero. Entonces, yo voy a utilizar en este caso next. Int. Este dato es el que voy a utilizar, esta función es el que voy a utilizar. Entonces ahí ya hice, declaré el objeto, ya declaré mis variables y en este caso he hecho la captura de datos. Y lo nuevo que he incorporado en esta parte es que con el mismo SOC voy a imprimir, en este caso, el menú de opciones, ¿verdad? Con el mismo SOC lo voy a imprimir directamente, eso se observa. Entonces tenemos esta parte. Vale. Voy a hacer lo siguiente por si alguien tiene... Yo creo que ahorita sí ya está en la mayoría, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, ahorita sí ya tienen opción de reactivar el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta de lo que he mencionado hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que he mencionado hasta el momento? ¿Me verifican si realmente pueden activar su micrófono? Uno. Sí, señor, sí, sí se puede activar y creo que no hay dudas, creo. Ok, excelente, gracias. Vaya, entonces, yo creo que ahorita ya, pues, ya no van a entrar, ya son las 11:40 ya. Entonces, vale. Venimos y hicimos la captura. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Ok, prosigamos entonces, nos vamos a los procesos. Entonces, aquí es donde es bien importante, fundamental, la lectura comprensiva. ¿En qué materia les enseñan la lectura comprensiva? Ajá. ¿En qué materia les enseñan la lectura comprensiva? En lengua. En lengua, ¿verdad? Ahí el por qué leen un montón de obras, por qué ven tantas oraciones y análisis y todo eso, porque en la resolución de problemas, y no solamente en esta materia, sino que en todas las materias, es importante comprender lo que me están diciendo, ¿verdad? Entonces, porque esto es nuestro lenguaje natural, pero eso no lo entiende la máquina entiende instrucciones. Pero esas instrucciones tienen que, al momento de compilarse, se tienen que convertir en un código especial, que es lo que convierte o que es lo que entiende correctamente el microprocesador. Entonces, él no entiende esto. Entonces, nosotros tenemos que crear las expresiones. Para este ejercicio, jóvenes, ¿cuántos casos vamos a tener? ¿Quién se atreve a decirme? Y si se equivoca, no hay problema. Ajá. Yo pensaría que 4, uno para error, digamos, ponga algún número que nada que ver, como 6 por ahí, porque en teoría son 3 casos, okay. Además de obviamente los 3, y así. Ok, gracias, ah, sí, excelente, excelente, son 3 casos más el de favor, ¿verdad? Por eso usted comentaba que era 4, ¿verdad? Entonces nos venimos a los procesos, y en los procesos lo que yo voy a hacer, en este caso como procesos, lo primero que yo voy a hacer es validar
las variables de entrada. Eso es lo primero que yo voy a hacer. Entonces, para validar, el validar, acuérdense que significa asegurarme que los datos sean correctos. Entonces, lo primero que yo voy a hacer antes de comenzar a hacer todos los cálculos es validar. Para validar, la instrucción que nosotros vamos a utilizar o la estructura que vamos a utilizar es la estructura if. ¿Quién debe de cumplir la condición? Mi variable de entrada. ¿Cuáles son mis variables de entrada? Si se recuerdan los que han estado poniendo atención, ¿cuáles son mis variables de entrada? ¿Cuáles son mis variables de entrada? Reglas. Perdón, reglas, muy bien. ¿Cuál es la otra? Notas. Nota, ¿verdad? Excelente, gracias. Entonces voy a comenzar a validar notas. Nosotros en un lenguaje normal decimos que las notas tienen que estar entre el rango de 1 y 10, pero la máquina no entiende eso. Nosotros tenemos que poner la expresión. Entonces usted ya sabe que eso se coloca nota mayor o igual a 1 y nota menor o igual a 10. Esa sería la primera condición compuesta, por cierto, que yo tengo que crear para mi variable de entrada. Ahora bien, por ahí el compañero decía, en el switch yo voy a tener 4 casos, decía, los 3 casos de las operaciones que me están indicando y el de favor. Entonces, ahora voy a decir lo siguiente, si yo hago esto acá, si en esta parte yo valido reglas, entonces significa que en mi switch yo voy a tener la opción de poner el default o de no ponerlo. Entonces, ahorita explico esto. Va, reglas tiene que tomar, en este caso, tiene que ser mayor o igual a 1 y, en este caso, reglas tiene que ser menor o igual a 3. Menor o igual a 3. Entonces, ok, he puesto esta condición en donde he validado mis dos variables de entrada. Y sí me gustaría que realmente me estuviera poniendo atención porque todo esto, absolutamente todo esto, usted lo va a ir aplicando en su proyecto. Y la idea es que todos lo comprendan para que usted brinde un aporte significativo a sus compañeros. Entonces, he colocado la primera restricción para mi primer variable de entrada y la otra restricción para mi otra variable de entrada. ¿Y por qué he utilizado el operador y o el ampersand? Lo he utilizado porque en las dos variables se tienen que cumplir esas condiciones. Entonces, venimos, abrimos llave, cerramos y antes de comenzar con toda la lógica del proceso, vamos a hacer la parte falsa de esta condición principal. Entonces le vamos a poner un mensaje y le vamos a poner error al ingresar la nota o la regla o el número de regla. ¿Sí? Entonces acá el error, como yo estoy haciendo esta condición así, si uno de estos dos datos no está bien, porque por ahí decía el compañero, por ejemplo, si yo digo que para reglas quiero ingresar el código de 4 o el código 20, por ejemplo, como no existe, nunca va a entrar a la parte verdadera y de una sola vez se va a ir a la parte falsa y va a colocar el error. Entonces yo les recomendaría que cuando ustedes ya estén trabajando en su proyecto, cuando yo ya les asigne el tema y ustedes comiencen a analizar, comiencen a pensar todo lo que tiene que ver con validaciones, antes de comenzar a hacer todos los procesos que usted tenga que hacer, aclaro procesos. ¿Por qué? Porque ya declaramos objetos, ya declaramos variables, ya capturamos datos. Entonces, cuando yo comience con los procesos, lo primero que ustedes tienen que hacer es validar. Cuando yo ya validé, entonces, si yo ingresé correctamente mi nota e ingresé correctamente la regla, entonces es momento de comenzar a trabajar en los procesos. Entonces, ya en este proceso, a estas alturas, usted tiene dos caminos. Tiene el camino if y tiene el camino switch. Pero como nosotros estamos en este caso, el objetivo es que usted comprenda el uso del switch, entonces tenemos que utilizar switch. Entonces, ahora que ya estamos acá, vamos a poner switch, paréntesis,
voy a abrir sus respectivas llaves y es saludable que usted vaya documentando las llaves que va utilizando para que en algún momento me genere error, usted ya sabe. Y si no, pues para los que pues ya han estado practicando, han observado que una llave que falte o una llave que sobre, me marca todo como malo, ¿verdad? Entonces, el switch, ok, dentro del paréntesis yo voy a colocar el selector. En este caso, ¿cuál es el selector? ¿Es nota? ¿Es regla? ¿O cuál de todas estas variables es el selector? Ajá. ¿Cuál de todas estas variables es el selector? ¿Perdón? Regla. Regla, ¿verdad? Vamos a seleccionar el número. Excelente, reglas, porque nosotros vamos a seleccionar ahí el número. Y como les decía, les aclaro, no es que siempre el selector va a ser entero, porque puede ser string, puede ser double, pero para efecto de que ustedes me terminen de comprender el uso de esa estructura, lo vamos a manejar así. Entonces, como yo tengo tres opciones en mi menú, voy a comenzar y voy a poner case 1, 2 puntos, abro llave, cierro llave, y cada caso va a ir con el break. Entonces, vamos a comenzar con el caso 2, porque el caso 2 está bien fácil. En el caso 3 es donde vamos a meter todos los procesos que nosotros queramos hacer. Entonces, primero voy a hacer el caso 2. ¿Por qué le digo esto? Porque le dice, en caso de contestar la opción 2 o 3, finalizar el programa. Entonces, es como la parte más fácil que usted puede comenzar a hacer, ¿verdad? Entonces, venimos, voy a copiar esto, lo voy a pegar, y ese sería mi caso 2. Entonces, como yo seleccioné el caso 2 en donde dice que a mí no me gusta cumplir reglas, entonces le vamos a poner acá. Ok, lo invito a cumplir las reglas. Y tenemos, eso sería todo lo que nosotros tendríamos que hacer en el caso 2. Y con el break, pues en este caso va a finalizar el proceso. Se sale del switch y como ya no hay nada más en mi código, finaliza el programa. Entonces, este sería el caso 2. Copio y pego. Y ese sería el caso 3. Y quizás le puedo colocar acá, lo invito a cumplir siempre. Porque en el caso 3, si ustedes se recuerdan, el caso 3 es cuando a veces. Entonces solamente cambio el mensaje y ya tengo el caso 2 y tengo el caso 3. Ahora bien, por ahí el compañero decía, son 4 casos porque tengo el default. En este caso yo no voy a colocar el default porque ya validé acá las reglas. No lo voy a colocar. No lo voy a colocar con mensaje de error, porque si se fija, ya coloqué aquí las reglas. Entonces, si yo ingreso que quiero, cuando me pregunta, ¿usted cumple las reglas del colegio? Y yo ingreso el código 20, sencillamente nunca va a entrar al switch, sino que de una sola vez se va a ir a la parte falsa y me va a decir error al ingresar la nota o el número de regla. Entonces, ni tan siquiera va a entrar. Pero, ¿qué pasa acá? Si en vez de caso 3, yo le pongo default. Si yo, en vez de ponerle caso 3, le coloco default, ¿será que me va a generar algún error o no me va a generar ningún error? ¿Alguien que no va a generar ningún error? No va a generar ningún error, ¿verdad? ¿Cuándo se va a ejecutar el default entonces? Si yo lo dejo así, ¿cuándo? Cuando se seleccione el número 3. Excelente, ¿verdad? Cuando se seleccione el número 3, entonces él de una sola vez se va a venir a default. Ok, entonces ahora vamos a lo interesante, que es el caso 1. El caso 1, yo contesté que siempre, a mí siempre me gusta cumplir las reglas. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? El ejercicio dice que cuando a usted le gusta cumplir las reglas, entonces, este aumento aplica únicamente para las personas que siempre cumplen con las reglas del colegio. Si la nota que obtuvo en laboratorio está en el rango de 8 a 9, automáticamente se le colocará 10. Y en caso de haber obtenido 10, no se podrá hacer nada. Entonces, ¿qué significa? Me está diciendo que si mi nota es menor a 4,
mi aumento va a ser de 0.5. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me están dando esta tablita de categorías? Si lo queremos ver así, esta tablita de categorías. Entonces, dentro de este caso 1, para poder decirle a la máquina que si mi nota es menor a 4 y así poder aumentarle un 0.5, ¿qué se les ocurre poner a ustedes acá? Para indicarle eso a la máquina. ¿Qué se les ocurre poner? Un if. Un if, ¿verdad? Excelente. If. ¿Y quién debe de cumplir esta regla? Siempre se tienen que hacer esta pregunta. ¿Quién debe de cumplir esta regla? En este caso, la nota. La nota, ¿verdad? Excelente. Si la nota es menor o igual, en este caso creo que me decía a 4. Ah, entonces, lo que les decía, ese es nuestro lenguaje, pero la máquina no entiende eso, sino que la máquina lo que va a hacer es traducir esta instrucción a una serie de códigos, ¿verdad? Que es el lenguaje binario. Entonces, si la nota es menor o igual a 4, entonces dice que mi aumento sería de 0.5. Entonces, voy a tener acá mi variable, aumento, y esto va a ser igual a 0.5. Ok. A continuación, viene y ahora me dice, si la nota, bueno, ahí lo incluí, si se fijan, le voy a poner solo menor para que no tome el 4. Entonces ahora vamos al otro rango donde dice de 4 a 6. Entonces, cuando a mí me estén dando un rango que esté formado por un límite inferior y un límite superior, nosotros solamente vamos a colocar en la expresión o en la condición, voy a colocar nada más, solo el límite superior. Mire, y si yo coloco mayor a 4 y menor a 6, ¿está malo? No, no está malo. Lo que pasa es que le va a ir quedando más grande. Entonces, si se fijan acá, yo puse menor a 4. No coloqué eso, miren. No coloqué nota mayor o igual a 1 y nota menor que 4. ¿Por qué no es necesario poner esa condición? ¿Alguien que me contesta? ¿Por qué no es necesario ponerla? Ajá. Porque al principio ya validamos. Excelente respuesta. Sí me gusta que contesten. Porque al principio nosotros ya validamos. Entonces ya no es necesario. Entonces, ¿qué significa? Que con esto basta que yo coloque, en este caso, nota menor igual a 4. Entonces, igual acá, ya no es necesario que ponga mayor a 4, porque si no se cumplió que es menor a 4, significa que es igual o mayor a 4. Entonces ahora, como me dice que va a ir de 4 a 6, le voy a sumar, en este caso el aumento va a ser de 0.75, ¿verdad? Entonces, vengo y ¿qué pongo entonces? ¿Qué sigue en el código? ¿Qué más pongo en el código? Ah, entonces aquí es donde nosotros vamos a comenzar a utilizar el if anidado, que significa que, si se recuerdan, en su momento les decía, el if puede tener anidación en la parte verdadera o puede tener anidación en la parte falsa. En este caso sería en la parte falsa. Entonces, ¿con qué palabra identifico la parte falsa de mi condición? ¿Con qué palabra? Ah, ok. Else. Pero como resulta ser que en la parte falsa de esta condición hay otra condición, entonces yo le voy a poner else if. Y ahora me dice que si la nota es menor a ¿cuánto me dice? A 6. Y si se fija, aquí sí lo incluye, miren. Aquí sí incluye el 6 y aquí va de, en este caso, de 7, ¿verdad? Vaya, para que no nos vaya a quedar ese espacio, vamos a poner a 6.9. Entonces venimos y le decimos si la nota es menor a 6.9. Entonces, si eso es así, ¿de cuánto va a ser el aumento? El aumento le dice que va a ser, en este caso, de 0.75, ¿verdad? Ok. ¿Qué sigue entonces ahora? ¿Qué sigue entonces ahora? Ajá. Poner la siguiente condición y poner un else, creo.
Ok, excelente. Ahora me voy a ir a la parte falsa de esta condición, entonces lo vamos a poner else if, y ahora nota menor que, ¿cuánto dice acá? Que 7.9, o menor que 8 le vamos a poner para que lo incluya. Igual acá, menor que 7 para que lo incluya y menor que 8. Entonces venimos otra vez, si se fijan, ya media vez usted hace algo a esto, pues usted ya, ya queda claro y le dice acá que él aumente de un punto. Ok. ¿Y qué pasa si no es menor que 8? ¿Qué pasa si no es menor que 8? Aquí le dice, mira. Si la nota que obtuvo en laboratorio está en el rango de 8 a 9, la nota será 10. ¿Cómo hacemos entonces eso? Ajá. Aquí se lo dice claramente. Si la nota, en ese caso, si la nota que obtuvo en laboratorio está en el rango de 8 a 9, la nueva nota será 10. Ah, entonces venimos nosotros y le decimos acá. ¿Cómo se llama esa variable? Nota final, le vamos a ir agregando otra instrucción. Nota final, en este caso, va a ser igual. ¿A qué va a ser igual la nota final? A la nota menor más el aumento. Ok, nota más aumento, ¿verdad? Entonces, esta instrucción la voy a colocar acá. No la habíamos puesto. Y si no se cumple... En este caso, si no se cumple, else. ¿Y qué pongo acá entonces? Ajá. ¿Qué instrucción tendría que ir acá? Si no se cumple, que es menor a 8, significa que es de 8 en adelante. ¿Qué me dice el ejercicio con respecto a esto? Si es de 8 a 9, la nota será de... ¿De cuánto? 10. De 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que aquí yo tengo que poner else if nota menor a 9. Si eso es así, entonces nota final menor o igual a 9. Entonces, nota final va a ser igual a ¿cuánto? Ajá. A 10. A 10, ¿verdad? Y si no, es porque la nota fue de 9.1 en adelante, entonces nota final va a ser igual a nota. No sé si se logró comprender eso. Si la nota, en este caso, está entre 8 y 9, le dice el ejercicio que la nota final va a ser de 10. Pero resulta ser que usted estudió un montón y se sacó 9.5, entonces... En este caso, se sacó 10, entonces significa en este caso que qué. Que le va a quedar la misma nota porque no puedo en este caso, pues, ponerle otra nota, ¿verdad? ¿Qué cambio tengo que hacerlo aquí? ¿Qué cambio tengo que hacerle aquí? ¿O está bien esta condición? ¿Qué cambio tengo que hacerle antes de irnos? Porque ya estamos sobre el tiempo. ¿O estamos bien ahí? Sí, tendríamos que ponerle como 9.9, creo. 9.9, ¿verdad? Excelente, muy bien. Sería, le vamos a poner en este caso menor a 10 para que no lo incluya, ¿verdad? Y si no es porque fue 10, entonces la nota final va a ser la misma nota. Entonces lo único que nos hace falta acá, dentro de este mismo switch, específicamente en el caso 1, que es el que estamos acá, aquí finaliza el caso 1, si se fijan. Fin caso 1. Lo único que nos hace falta es, en esta parte, la impresión. Impresión. Y hemos finalizado esta parte, ¿verdad? Entonces, pues, ya no nos da más el tiempo. Tienen que llegar luego a su clase de física. Les agradezco por estar puntual y por los que han estado participando. Cuídense mucho y espero que, pues, este fin de semana puedan descansar un poquitito, ¿verdad? Ok, cuídense. Adiós. Adiós, señor. Adiós, señor. Feliz fin de semana. Adiós, señor. Cuídense. Adiós, señor. Adiós, cuídense.